Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompaña en una emisión más de Imagen y Política en este martes, ya martes 21 de enero del año 2014, transmitiendo desde Coatzacoalcos, Veracruz, para todos ustedes. Estamos bajo la dirección de producción de Paraná. Lo invito a que nos acompañe los siguientes minutos para llevarle la información de los acontecimientos más importantes que se registran en el país, en el estado y, por supuesto, en el sur de Veracruz. Hoy es martes, día del espacio y consejos de belleza. No se lo pierda a partir de las 20 horas. Fidias Anaya, invitados con temas que, por supuesto, tienen que ver con el taller de cambio de imagen o tinte. No se lo pierda a las 8 de la noche, Fidias Anaya, con estos temas de belleza. Y bien, mañana a las 9 de la mañana, no se lo pierda, SOS 911, conduce el pastor Johnny Rodríguez, esto a partir de las 9 de la mañana, a través de su canal Imagen y Política. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar inicio con las noticias. Fíjese usted que el senador Fernando Yunes Márquez exigió a las autoridades del gobierno del estado de Veracruz la renuncia y separación de sus cargos de secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita, y también otros sectores organizados del estado exigieron la renuncia y separación de su cargo del procurador de justicia Amadeo Flores Espinosa, y todo debido a que se ha dado todo un escándalo, no solamente nacional sino internacional, por la muerte del ex integrante y participante de La Voz México, Gibran Martis Díaz, quien fuera asesinado presuntamente por policías de la llamada policía acreditable, esto en Veracruz, el sábado por la noche. Ya se lo habíamos dado con la oportunidad a este informe. Sin embargo, bueno, el senador Fernando Yunes Márquez está exigiendo la salida del secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, asegurando que han sido contradicciones tras contradicciones las hipótesis en torno a la muerte de Gibran Martis Díaz. Y por supuesto, lo que evidencia, dice Fernando Yunes Márquez, en la participación de los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública, la llamada policía acreditable, en el asesinato de este joven, Gibran Martínez Díaz, de apenas 22 años de edad. Y bueno, se trata de delincuencia y, por tanto, esta es protegida por la Secretaría de Seguridad y no realmente por los ciudadanos, dice en parte de su manifiesto, que exige así al gobierno de Veracruz y en especial al gobernador Javier Duarte la renuncia de pues quien es actualmente el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita. Bueno, en su haber, más de un caso, más de uno de los casos que se han ventilado en torno a este tema, en torno a las violaciones que siguen dándose en abusos cometidos por las acciones que realizan los policías hacia los ciudadanos. Y bueno, ¿y qué decir con las mentiras que dicen en relación a la inseguridad que se está viviendo en el estado, que por supuesto muestra que no han dado resultados, a pesar de que la policía acreditable pues ha destinado una gran cantidad de dinero para la supuesta capacitación, que en los hechos pues ya vemos que no existen, porque ha prevalecido la corrupción en los mandos policíacos de Veracruz? Esto ha quedado en evidencia precisamente con la presunta participación de 7 policías que estarían ya prácticamente acusados, señalados por ser los autores materiales del crimen de Gibran Martis Díaz, de apenas 22 años de edad. Pasando a más información respecto a la situación de seguridad, el índice de criminalidad. Bueno, hoy Observatorio Ciudadano, a través del representante nacional, del representante local, Luis Fajardo Vázquez, da a conocer que el índice de secuestros se ha mantenido, según precisamente quien es integrante y presidente de la Asociación Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos. Vamos a las declaraciones de Luis Fajardo Vázquez en su calidad de presidente de Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos. La información con Maricruz López. Hablando de aquí específicamente del tema de secuestros, estamos promediando como un secuestro por semana, según nuestros datos que llegaron a este registro, un secuestro por semana en toda la zona. Al menos una vez por semana de privación de la libertad, un secuestro. ¿Acabas aquí de manifestar la pregunta? En el caso de los registros, o sea, ¿ustedes manejan registros con base a los medios de comunicación?
¿Tiene planeado registrar algún análisis con base a cifras que sean directamente de la unidad o algún monitoreo más? No porque los medios, evidentemente, pues no son casos que ustedes explican, pero algo que diera mayor certeza a los registros, porque puede ser que muchos no se publiquen, muchos no se dan a conocer, muchos no se denuncian. Para tener un panorama más real, ¿tienen contemplado eso? Creo que aquí le voy a dejar la palabra al director de la Observatorio Nacional para que le explique cómo estamos trabajando en una certificación del Observatorio Ciudadano ya, de la mano con ellos, donde ellos serán los que nos certifiquen en las metodologías para obtener estas cifras oficiales y poder hacer un cruce de información. Creo que al final él podrá explicar esto a manera más detallada, ya estamos trabajando en esta certificación que nos permitirá trabajar con cifras oficiales. Las tienen en las dependencias. Sí. Ahí, claro, ahí el Sistema Nacional de Seguridad Pública maneja cifras oficiales y es de ahí donde el mismo Observatorio Nacional toma sus cifras para hacer los análisis que hace, los estudios que hace, que ya platicará el doctor. Nada más que preguntar, ¿tiene conocimiento diario recién de que el Observatorio Nacional de Seguridad sigue sin las salidas y los recursos de final de cuentas segura porque no? Bueno, a partir de reuniones que hemos sostenido con la gente de Cuadrónico, no tenemos conocimiento de que esto exista, se ha quedado solamente en rumores, según lo que la información que nos ha llegado a nosotros, no sé si alguno de aquí los presentes tenga conocimiento de eso. Oye, me hice una pregunta. El tema de es que se había retrasado la graduación de los policías, ya se dio. ¿Para cuándo es que ahora sí oficialmente llegaría el número 70.000? ¿En cuánto llegaríamos? Bueno, según la última comunicación que tuvimos, la otra semana estaría llegando. Es lo que nos informaron. No es nada oficial. ¿Cuántos elementos serían aproximadamente? Se habla de entre 250 y 150 para cuatro cuartos. Al menos, sí. El asunto también es que no hay una instancia que pueda aclarar o dar una información más específica sobre lo que preguntaba Tamara. El hecho es de que la gente dice que no hay gasolina, los elementos dicen que tienen falta de cosas y nadie acepta que no hay. Todos dicen, pues tú estás diciendo ahorita que no tienen información al respecto, la autoridad dice que no es cierto, todo el mundo dice que no es verdad, pero en la calle se está diciendo otra cosa, pero en la calle no es oficial. Y ellos mismos lo dicen, digo, no lo dicen de manera oficial, pero es un hecho que no hay ninguna razón. Y los elementos que reciben un poco de dinero, el hecho es que medida puede tomar el observatorio o la sociedad de alguna manera para... Nosotros tenemos como la única herramienta para tratar de generar acuerdos y que estas cosas no sucedan, la mesa de seguridad. Es la única medida que tenemos nosotros como proyecto. Creo que es solo todavía en la parte de los recursos, y hablan de muchos. Bueno, nosotros siempre hemos sido en pro y nos hemos externado en pro de cumplir los compromisos. Y dentro de esos compromisos, está lo que ustedes mencionan, se van a evaluar conforme a la agenda que pongamos en la siguiente mesa de seguridad. Es el único medio que como observatorio podemos palomear o tachar que está ahí en la mesa de seguridad. No puedo hacerte una aceptación decirte sí o no, porque no lo conozco. No tenemos nosotros una jurisdicción directa con la policía. Sí, tengo una pregunta para el director de los policías. Ya enviamos un poquito temas más nacionales. Hablaban de que, por ejemplo, Estados Unidos. No convencen los resultados del Observatorio Ciudadano y ojalá ya escogieran otra metodología más convincente para conocer la realidad del índice de seguridad en Veracruz y, por supuesto, en Coatzacoalcos, donde, por cierto, no se registra la presunta balacera ocurrida anoche afuera de una tienda comercial, en la cual hay testigos, algunos clientes y vecinos de esos alrededores de la colonia Rancho Alegre 1. Así tampoco
se consigna el presunto secuestro de una joven estudiante del Colegio de Bachilleres ocurrido allá en Rabón Grande, precisamente la mañana de ayer. De eso, por supuesto, no hay la información oficial porque, bueno, así se trata de esconder lo que ocurre en nuestro municipio. Y pasando a más información, le comento que anoche, ya al filo de la medianoche, el procurador de justicia, Amador Flores Espinosa, y el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, salieron en rueda de prensa para dar a conocer y reconocer la participación de 7 de los policías involucrados en el asesinato de Gibran Martínez Díaz. Manifiesta que efectivamente hay 7 policías presuntamente vinculados con la muerte de Gibran Martínez Díaz y también una participación en lo que habría sido una movilización policiaca por un enfrentamiento ocurrido en la zona de Huatusco. Sin embargo, únicamente se trató de leer el comunicado que ya tenían a la medianoche estos funcionarios del gobierno del estado, al cual en esos momentos pues todo mundo está exigiendo su renuncia debido a toda la serie de pifias y mala información, mal informe que han dado a la población veracruzana en torno a este crimen que ha conmocionado a Veracruz y que por supuesto, aunque se ha tratado de enlodar el nombre de Gibran Martínez Díaz, así como lo han hecho con el resto de las otras personas, hablamos también del caso de nuestra compañera ex periodista de la revista Proceso, Regina Martínez Pérez. Bueno, también se trató de enlodar y decir que en su momento ella estaba vinculada al crimen organizado y en el caso ahí duerme el sueño de lo justo. Y en ese sentido, bueno, añadimos aquí que el procurador Amado Flores Espinosa y el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, nunca ahondaron en torno a la investigación que siguió, al protocolo de investigación que siguió la Procuraduría, mucho menos dieron a conocer o han dado a conocer hasta el momento los nombres de los 7 policías vinculados en este crimen y además tampoco de qué se trataba este operativo que estaban realizando, a dónde los llevó hasta la zona de Huatusco, luego conocer que quienes habían muerto la noche del sábado pasado habían sido precisamente los 2 desaparecidos, en este caso el amigo de Gibran Martínez Díaz y por supuesto este quien había participado en la Voz México. Mucho que contestar los funcionarios, pero solamente se repliegan a dar el comunicado de prensa a los medios de comunicación y que estos lo lean o bien que estos lo difundan a través de los medios impresos y de televisión. Mientras tanto, pues las preguntas ahí quedan al aire. Pasando a más noticias respecto también al tema de seguridad, hoy estuvo el encargado del Observatorio Ciudadano Nacional, Francisco Rivas, quien da a conocer, según su percepción, que el índice de criminalidad o de delitos va a la baja en el país. Esa es la percepción que tiene Francisco Rivas, mientras que la percepción real que tenemos los veracruzanos y los porteños, pues es otra, muy diferente. Vamos con él. ¿Cuál es consciente que ha sido a cierto punto las fallas y qué se podría hacer para mejorar el sistema de seguridad? Pues Veracruz está bueno. Si nosotros hacemos una línea, hacemos un corte más, Veracruz sí se encuentra encima de la calle. Es un estado, como les digo, que ha tenido conductas alternas, ha tenido algunas mejoras. Sin embargo, en algunos momentos, los datos oficiales también han reportado algunos reportes en materias, específicamente el de los temas que en algún momento han tenido sus reportes. Lo que sí hemos podido observar es que la conducta delictiva en el Estado ha sido una conducta que se ha ido una leve. A veces aumenta en algunas áreas del Estado y disminuye en otras, y en el momento en que disminuye en otras, también en otras. Entonces se ha ido moviendo a lo largo del tiempo. Eso nos dice que desafortunadamente no se ha logrado atacar con contundencia el origen y la fuerza de la criminalidad. Porque simple y sencillamente lo que estamos diciendo es que estamos tapando de un lado, pero se nos está fallando. Se requiere una mayor coordinación, una mayor capacidad de penetración en el territorio. Y una mejor capacidad también de control de las propias fuerzas, de saber quién está vigilando con eso. Para esta figura del mando único, de acuerdo a su opinión,
región ha funcionado porque se ha implementado también en otros estados y en la región. En donde ha estado ha funcionado bien, ha funcionado mejor que nosotros, que en otras entidades, porque permite una mayor capacidad de reacción y también permite algo que no es indiferente. Hay que recordar que el policía desafortunadamente se encuentra en una posición muy vulnerable. A nivel municipal, los policías han sueldo muy bajo, prestaciones muy malas y están en una condición de total permeabilidad por la criminalidad y por la posibilidad de la corrupción. Cuando yo tengo un mando municipal, también la posibilidad de mover con mayor facilidad a la policía de un lugar, no mantenerlo en el mismo lugar, y lo que me da también la posibilidad de protegerlo un poco más y que sea menos visible para que la criminalidad. Porque finalmente, si es una persona del lugar que está ahí siempre, que siempre está trabajando en la misma área, la misma criminalidad detecta dónde vive, quién es su familia, y es más fácilmente cambiado. Entonces, un mando único también permite Pues ahí está, vamos a ver qué pasa con toda esta información y que por supuesto si efectivamente como se ha dado a conocer algunas fotografías que Gibran Martínez Díaz está ahí portando algunas armas de grueso calibre y posa con ellas, bueno, si la Procuraduría de Justicia del Estado sabía de su presunta participación o vínculos con actividades ilícitas, ¿por qué es que se lo llevó de la manera que se lo llevaron a la fuerza esposado y no lo pusieron a disposición de la autoridad competente para que ésta deslindara las responsabilidades de su participación en nexos con bandas o con alguna actividad ilícita? Y sí, negaron en todo momento que estuviera detenido o retenido por ellos y más aún no quisieron recibir la denuncia de su desaparición y fue hasta que prácticamente obligados por el señor doctor Efraín Martínez que se vieron prácticamente en la necesidad de decir que ellos lo tenían y que lo iban a dar sano y salvo. Sin embargo, pues al final no fue así. ¿Qué tanto esconde la Procuraduría de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública en torno a esto? Esperemos que las versiones no cambien de un momento a otro o cuando menos que le cuadren sus hipótesis que han presentado hasta ahorita. Vamos a hacer una pausa, será breve. Enseguida platicaremos que hoy por fin se inauguró el dispensario médico, esto promovido por el Sindicato de Trabajadores del municipio de Coatzacoalcos. Una pausa, volvemos. En el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera,
servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones: Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza. O comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz. Porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Llegó la hora de cambiar y ponte espectacular con los mejores productos de belleza para él y para ella. En Clásica encontrarás las marcas más reconocidas como L'Oréal, Revlon, Avène, Cool, Hydracolor y Nefertiti. Clásica es sinónimo de belleza, donde hallarás maquillajes, tintes, cremas, todo para las uñas y gran variedad de artículos y accesorios para tu salón de belleza. Pelucas de diferentes estilos y tamaños. Estamos ubicados en Zaragoza 500, esquina 16 de septiembre, Colonia Centro. O comunícate al teléfono 01921-212-8875 en Coatzacoalcos, Veracruz. Laura Campos, clínica de belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250. Maquillaje y peinado, $750. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400. Martes y jueves, cortes al 2x1, $200. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 156026. Y próximamente, Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Casa Fernández te ofrece la mejor calidad en plásticos, artículos de vidrio, cajoneras, peltre y juegos didácticos a precios económicos. Porque recuerda, lo que buscas para tu hogar lo encuentras en un solo lugar. Casa Fernanda, donde mi casa es tu casa. Visítanos, excelente trato y atención. Contamos con venta mayoreo. Estamos ubicados en Revolución 1123, casi esquina Pedro Moreno, en Coatzacoalcos, Veracruz. O comunícate al teléfono 921-10-987-74. Joyerías del Puerto te ofrece las más ricas y suaves tortillas de maíz de la región, elaboradas con la mayor calidad de higiene. Contamos con tortillas grandes, medianas y pequeñas. Visítanos y prueben nuestras ricas tortillas 100% de maíz en Tortillerías del Puerto. Estamos ubicados en las siguientes direcciones: Tortillería del Puerto, Chicotencal 304, esquina 16 de septiembre. Tortillería del Puerto, Tomás Marín, esquina Allende. Tortillería Yunca, Avenida Juan Osorio, Colonia Francisco Villa. Tortillería La Noria, Avenida Cristóbal Colón, Colonia Hernández Ochoa, en Coatzacoalcos, Veracruz. Formas Boutas. Somos una empresa dedicada a la confección de bordados y serigrafía de cualquier tipo y acabado textil. Confeccionamos uniformes industriales, empresariales, playeras tipo polo, gorras, patas o viroles. Además bordamos logos escolares, porque en bordados contamos con máquinas de alta tecnología. En uniformes y bordados Boutas, nuestro compromiso es brindarles el mejor servicio y calidad. Estamos ubicados en Ignacio de la Llave 404, Colonia Centro, en
Coatzacoalcos, Veracruz, o comunícate a nuestro teléfono en Excel, que es 662138. Gracias, qué bueno que sigue con nosotros en este espacio de la noticia. Le recuerdo que al terminar a las 8 de la noche, consejos de belleza con Fidias Anaya. No se lo pierda a través de Imagen y Política, y mañana a las 9 de la mañana, SOS 911, que conduce el pastor Johnny Rodríguez. Sin más, vamos a continuar con la información. Fíjese usted que Joaquín Caballero Rosiñol, presidente municipal de Coatzacoalcos, participó hoy en la apertura del dispensario médico que se ubica a un costado de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento. Este dispensario médico servirá para ayudar o atender en materia de salud a los trabajadores del ayuntamiento. Vamos con precisamente el presidente que inaugura este dispensario médico en Coatzacoalcos. Veníamos en largas filas a venir el día del pago y por supuesto que me acuerdo de las necesidades, compartimos muchas de esas necesidades con ustedes en el área de topografía, el área de mantenimiento civil, el área de alumbrado, amigas y amigos que he visto trabajar, que conozco y que sé que son gente honesta, gente de trabajo, gente que le pone todo el corazón y que todos los días le echa ganas para que Coatza salga adelante. Son mis amigos, siguen siendo mis amigos, mi reconocimiento personal y de todo el cabildo por siempre. Felicidades a las trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento de Coatzacoalcos. Me da mucho gusto además saludar a un dirigente que se ha preocupado porque precisamente la clase trabajadora crezca en las instalaciones que tiene. Yo recuerdo siempre las instalaciones eran el talón de Aquiles, no hay instalaciones dignas, la gente de campo no tiene un lugar donde pueda dejar sus cosas para irse a trabajar, no tienen un lugar para poder atender lo más inmediato, las citas, creo que mi querido regidor y dirigente sindical se vio muy optimista, a veces son días, los mandan para 3, 4, 5 meses para la consulta, cuando a lo mejor pudiera resolverse con este gran esfuerzo que hoy se ve cristalizado por parte de un dirigente comprometido que demuestra que se puede al mismo tiempo que trabajar por Coatzacoalcos, que los trabajadores le echen ganas, al mismo tiempo defender a sus agremiados. Esta muestra que hoy vemos me consta porque conozco el sindicato y conozco el ayuntamiento y pues tengo muchos años, no tantos como 10, no sé cuántos, que empezamos aquí desde que los conozco a muchos de ustedes y es la primera muestra que veo realmente de compromiso a fondo de parte de un dirigente con una instalación como esta. Felicidades, Gersaín, por esta muestra de trabajo y compromiso con los trabajadores del sindicato. Y estoy seguro que este cabildo plural que hoy se compromete junto con un servidor por Coatzacoalcos, que la síndica Alejandra Teurel, que la regidora Marta Hernández, la regidora Nora Cortázar, el regidor Felipe Hernández Pulido, la regidora Genara Yev, el regidor Víctor Andrade, el regidor Luis Rendón, el regidor Víctor Esparza y todos los servidores, la regidora Mirna García, no se me escondan mucho porque ya ven que luego los ando buscando y todavía no le agarro aquí al movimiento del atril, ahí voy, y que estoy seguro que los conozco, las conozco, son gente de trabajo, venimos también de una cultura de esfuerzo, de trabajo, donde sabemos reconocer a la gente que sabe trabajar. Y sabemos reconocer que los principales y fundamentales aliados para que Coatzacoalcos salga adelante, pues son ustedes, los trabajadores municipales, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, compartimos las responsabilidades de todos nosotros, todos compartimos la responsabilidad de sacar adelante esta ciudad. Sabemos que hay necesidades y hoy precisamente, aparte de inaugurar y nuevamente felicitar al sindicato por esta instalación, vamos a hacer un recorrido en las instalaciones del taller para evaluar de qué manera podemos concentrar a las instalaciones de limpia, que tengan un área
Yo recuerdo mucho, pues hemos venido muchas veces a platicar con las y los trabajadores de Limpia y siempre hay la necesidad de un espacio para que puedan, una vez que terminan sus labores, lavarse y que tengan un espacio digno, un locker para que puedan guardar sus cosas y de ahí salir a campo. También el área de alumbrado, donde hoy llegan a checar en un lado, las grúas están en otro, el material está en otro lado, que tengan la concentración y los espacios. Sabemos que son gente de chamba y a veces no les damos nosotros, a quienes nos toca la responsabilidad, los elementos para sacarlo adelante. Así que ahora también venimos a ver los vehículos para que estén en condiciones y las instalaciones. El compromiso es que este mismo año vamos a echarle para que este taller de mantenimiento sea realmente un área digna para los trabajadores municipales, para que realmente, siguiendo el ejemplo que hoy nos pone el sindicato, vamos a hacer los trabajos para que haya ese comedor que desde hace tanto tiempo lo están necesitando, un área de convivencia. Lo del psicólogo, yo creo que vamos a ponerlo aquí, uno allá, ¿no? También, por cualquier cosa, allá en el palacio también, para que tengamos el apoyo en el momento necesario. Y por supuesto que siempre contarán con el respaldo de este cabildo plural, de este ayuntamiento. Felicidades de todo corazón, compañeros de trabajo, amigos de toda la vida, reconocimiento y mi agradecimiento. Felicidades a Don Jersaín y al Sindicato de Trabajadores. Pues ahí está, parece ser que sí se concreta entonces lo que se refiere a la construcción de un comedor que se está también pidiendo, la atención no solamente médica, también psicológica, habrá atención a los mismos trabajadores en el área de bucal, problemas de la mayoría de la gente, pues caries, ahí atendido con el odontólogo, con el dentista, todo esto dentro de un solo organismo. Promovido precisamente por el Sindicato de Trabajadores de Empleados Municipales de la Ciudad de Puerto de Coatzacoalcos, y un logro más que se ve cristalizado el día de hoy con esta apertura del dispensario médico ahí precisamente sobre la Avenida Revolución, a un costado de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento. Y bien, fíjese que también durante esta apertura de este dispensario médico, el presidente municipal Joaquín Caballero Rosiñol da a conocer otro tema, el tema que tiene que ver con la cuestión del parque vehicular, cómo está el parque vehicular del ayuntamiento. Esto y más lo da a conocer en rueda de prensa y a los reporteros que cubren la fuente municipal. Ahí estuvo Maricruz López y esta es la nota. Por supuesto, destaca que el parque vehicular pues está prácticamente en ruinas. Vamos con él. Taller de mantenimiento, primero, una felicitación a los empleados municipales que hoy inauguramos en el área médico, que han construido con recursos propios, los propios sindicatos. Es un ejemplo de que se puede trabajar al mismo tiempo que impulsar el beneficio y la mejora de los trabajadores, también realizar instalaciones como esta que tiene dos consultores. Por supuesto que eso nos compromete a que ahora nosotros, como ayuntamiento, con este cabildo plural que nos acompaña, a cambiarle para que tengan mejores condiciones. Y constatando el parque vehicular, se está haciendo un análisis para que podamos, en la brevedad, tener la mayor cantidad de vehículos funcionando, recuperar la infraestructura, poco a poco tener nuevamente nuestros salarios de limpia al 100% de los vehículos de seguridad. Y también valorar los que ya no tienen solución para hacer el procedimiento de ley a la subasta y que se pueda también liberar un parque. ¿Cuántos? Se va a entregar ya, se va a presentar en estos días al camino, tanto mecánico como legal, como económico, para que se apruebe por el camino, primero por los requisitos, y tiene que aprobar primero por la institución del subcomité de adquisiciones, que es precisamente quien se conformó el día pasado. Todavía no tenemos el dato exacto de cuántos vehículos van a entrar en este esquema, pero estamos en este proceso. Alcalde, ¿a quién? Quiero grande por el consejo de la ciudad. Pues la parte de la reparación, de la recuperación del parque vehicular, sí, la parte de lo que sería ya lo que no tiene la gente, que sería la subasta. Esperamos que pronto ya lo podamos tener y sacarlo ya. Alcalde, aquí en este taller de mantenimiento, es un cementerio de chatarras en pleno centro de la ciudad. ¿Cuántos realmente que están aquí no funcionan? Eso es lo que estamos ya haciendo, el
estudio, o claro, se hizo ya un recorrido para levantar los actos, incluso que en el área pública, para que quede precisamente legalmente claro cuáles son los vehículos cuya reparación se resulta incuestionable ya para el ayuntamiento, que realmente lo que se necesita es hacer la subasta y liberar el espacio para que precisamente tengamos un espacio digno, que podamos rehabilitar algunas áreas y acomodar a la gente de limpieza pública y entrada, y que tengamos un área concentrada para que se pueda distribuir a toda la ciudad. De recorrido que hizo, ¿cuáles, qué camiones son los más de los qué daños presentan los deterioros que ya son los servicios? ¿Qué es lo que usted observó? Ahí ustedes lo observaron, la verdad es que creo que un parque vehicular que da tristeza, que da pena que se haya tenido que comprar, cuando se compró, hubieran comprado mejor unidades nuevas, salió más caro el remedio que la enfermedad. El parque vehicular que compró la anterior administración, pues se trataba de unidades en uso, unidades que se trajeron de pasaje para que los trabajadores municipales que viajan a puntos cercanos tuvieran cómo irse, cómo transportarse, pero hubo también unidades de limpia pública que se adquirieron y que hoy están convertidas prácticamente en chatarra. Vamos a investigar más en torno a este, cómo quedó el parque vehicular que se adquirió durante los últimos 3 años y bueno, lo que sí hemos visto, y hay que reconocerlo, es que a pesar que se tenía una problemática de la basura, que era al 100% prácticamente en toda la ciudad, en estos momentos le podemos decir que el problema se ha reducido en más de un 60%. Espero no equivocarme, pero hemos visto que algunas unidades de volteo de la CENOD o de la CTM han servido, han ayudado para que la basura se transporte en estas unidades de volteo. Y bueno, que sirvan de algo las unidades de volteo que tienen estas compañías, estos sindicatos, para que coadyuven con la limpieza de la ciudad y puerto de Coatzacoalcos. Si bien porque el parque vehicular realmente está en ruinas, el que dejaron las anteriores autoridades. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos para decirle cómo está el comportamiento de este frente frío número 29. Se pronostican bajas temperaturas y vientos del norte de 80 kilómetros por hora. Una pausa, volvemos. Llanta, cuidamos la casa de todos. Garantizamos tu tranquilidad en épocas de lluvias. Solo con Imperllanta reciclas y ahorras. A3P Imperllanta, fabricado a partir del reciclaje de llantas usadas, es 100% ecológico, no daña el medio ambiente. Tenemos en presentación de 19 litros, en color terracota, blanco, verde, negro o gris. Su contenido de caucho vulcanizado lo hace ideal, prácticamente impermeable. Nuestras azoteas quedan técnicamente aisladas, por lo que garantizamos 10 años de garantía, 3 años de garantía,
o un año de garantía, que es lo que tenemos a la venta al mercado. Estamos ubicados en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o comunícate al 921-21-229-64. Cuida el planeta, utiliza productos reciclados. Interllanta. Ven y visita Novedades del Modelo, donde encontrarás un extenso surtido en faldas, blusas, vestidos, pantalones y ropa para el bebé en las más conocidas marcas. Estamos situados en el interior del Mercado Morelos, local 1921, en Coatzacoalcos, Veracruz. Y porque todas nacieron siendo princesas, solo hay que vestirlas en Novedades del Morelos. Bring the action. Llegó la hora de cambiar y ponte espectacular con los mejores productos de belleza para él y para ella. En Clásica encontrarás las marcas más reconocidas como L'Oreal, Revlon, Avène, Cool, Hydracolor y Mexico. Clásica es sinónimo de belleza, donde hallarás maquillajes, tintes, cremas, todo para las uñas y gran variedad de artículos y accesorios para tu salón de belleza. Pelucas de diferentes estilos y tamaños. Estamos ubicados en Zaragoza 500, esquina 16 de septiembre, Colonia Centro. O comunícate al teléfono 01921-212-8875, en Coatzacoalcos, Veracruz. Ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Cuadro, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Cuadro, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. Productos Imperllanta. Los productos Imperllanta están fabricados a partir del reciclaje de llantas de Unicel. Se generan alrededor de 40 millones de llantas en el país, las cuales tienen una mala disposición. Una llanta es generadora de fauna nociva, de enfermedades cancerígenas cuando son quemadas, por lo tanto atentan contra el medio ambiente y contra la salud de las personas. En Imperllanta reciclamos el 2% de las llantas que se tiran en el país y contribuimos a la conservación del medio ambiente. Nuestros productos ecológicos, UtilWall, pinturas vinílicas, A3P Imperllanta, UtilCell, solo en Imperllanta reciclan y ahorras. Estamos ubicados en Bravo Sur, 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o comunícate al 921-21-229-64. Imperllanta, Coatzacoalcos. Casa Fernández te ofrece la mejor calidad en plásticos, artículos de vidrio, cajoneras, peltre y juegos didácticos a precios económicos. Porque recuerda, lo que buscas para tu hogar, lo encuentras en un solo lugar. Casa Fernanda, donde mi casa es tu casa. Visítanos, excelente trato y atención. Contamos con venta mayoreo. Estamos ubicados en Revolución 1123, casi esquina Pedro Moreno, en Coatzacoalcos, Veracruz. O comunícate al teléfono 921-10-987-74. Somos una empresa dedicada a la confección de bordados y serigrafía de cualquier tipo y acabado textil. Confeccionamos uniformes industriales, empresariales, playeras tipo polo, gorras, patas, overoles. Además bordamos logos escolares, porque en bordados contamos con máquinas de alta tecnología. En uniformes y bordados Bouzas, nuestro compromiso es brindar el mejor servicio y calidad. Estamos ubicados en Ignacio de la Llave 404, Colonia Centro, en Coatzacoalcos, Veracruz, o comunícate a nuestro teléfono Nextel, que es 66-2138.
Tortillerías del Puerto, que ofrece las más ricas y suaves tortillas de maíz de la región, elaboradas con la mayor calidad de higiene. Contamos con tortillas grandes, medianas y pequeñas. Visítanos y pruebe nuestras ricas tortillas 100% de maíz en Tortillerías del Puerto. Estamos ubicados en las siguientes direcciones: Tortillería del Puerto, Chicotencal 304, esquina 16 de septiembre. Tortillería del Puerto, Román Marín, esquina Allende. Tortillería Yunca, Avenida Juan Osorio Colonia, Francisco Villa. Tortillería La Noria, Avenida Cristóbal Colón, Colonia Hernández Ochoa, en Coatzacoalcos, Veracruz. Ya no tienes que cambiar impermeabilizante cada año. Llegó a Coatzacoalcos Interllantas, que te garantiza 1, 3 y 10 años de tranquilidad en épocas de lluvia. En Interllanta encontrarás nuestro producto Ultiguard, fabricado con resinas de vidrio acrílicas y reciclaje de unicel, ideal para la impermeabilización de muros. Tiene presentación de 19 litros, de 4 litros y de 1 litro. La pintura vinílica fabricada con resinas acrílicas, ideal para uso exterior, acabado satinado, tiene presentación 19 litros, también de 4 litros y de 1 litro. Unicel es un recubrimiento ecológico fabricado a partir del reciclaje de unicel, ideal para recubrir muros, madera, acero, láminas de asbesto. Tenemos colores terracota, transparente, verde, negro, gris o blanco. Visítanos en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o llámanos al teléfono 921-21-229-64, distribuidor autorizado Coatzacoalcos. ¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales. Un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia. Un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo. Un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina de Jones Paz, a una cuadra del Malecón Costero, Coatzacoalcos, Veracruz. Gracias, qué bueno que sigue con nosotros y le comento que precisamente para hablar en torno a la inauguración de este dispensario médico tenemos las palabras del secretario general del Sindicato de Trabajadores del municipio de Coatzacoalcos y además regidor de este ayuntamiento, Jesaín Hidalgo Cruz. Vamos con la información de Maricruz López. De tener el territorio básico para nosotros, ya que los que más padecen son los trabajadores de campo. Por ejemplo, le llamamos nosotros enfermedades en la calentura, en el transporte, otro material, ¿no? Van a urgencia al Seguro Social, están todo el día, no lo atienden, o lo citan otro segundo, tercer día. Entonces, el chiste es que el trabajador no tiene ese servicio. Bueno, esa es la preocupación, el compromiso que tenía un servidor y la directiva. Y hoy ya se hace realidad tener los servicios para nosotros. ¿De qué va a contar el servicio? Sí, tenemos un médico general, tenemos un odontólogo, tenemos un cirujano, si Dios quiere, vienen dos médicos más, otro médico general y otro oculista. En dos meses, si Dios quiere, arrancamos esa obra, primeramente Dios, que lo apruebe el alcalde y el cabildo, para tener más radicado nosotros y combatir esa enfermedad con la gente. Alrededor de 170 mil pesos de las cuotas sindicales, puras cuotas sindicales, ¿no? Intervino ahí en el ayuntamiento, parte de los doctores pusieron su material y bueno, ahí nos estamos recuperando este gran equipo. ¿Y eso es para todo tipo de empleo, para todos los empleos sindicales? Ahorita el proyecto es para la gente de campo. Lo platicábamos hace rato, a futuro, si Dios quiere, se va a conseguir un terreno y vamos a hacer lo que estamos esperando, nuestra clínica del sueño. Ya no consultó una clínica del sueño,
Tenemos ahí tres hijos de trabajadores que se acaban de titular, uno de cardiología, médico general y un odontólogo. Entonces estamos completando la plantilla y posteriormente haremos el consenso y el proyecto ante la asamblea para que nos ayude a comprar un terreno y hacer realidad ya lo que queremos nuestra clínica. ¿Cuántos trabajadores de campo serán los beneficiados? Alrededor de 600. Entra maquinaria pesada, obra civil, ornato, limpia pública y alumbrado público. No, ahorita el proyecto es puros trabajadores porque no están obteniendo el servicio en el seguro social. Para el pago de los médicos, ellos ya están dentro de la nómina. Ellos están en una plantilla sindical, no se había hecho en ese momento, pero en la administración pasada se llegaron a los acuerdos, entonces dentro del convenio ya estaban ellos. ¿Eran médicos que estaban en la dirección de salud municipal o en qué área? No, eran independientes ellos y entonces lo absorbimos al sindicato, le hicimos la propuesta y bueno, ellos en buena fe están trabajando con nosotros. Oye, nada más en el marco de este momento de servicio. Bueno, la ruta son 25. Ahorita tenemos alrededor de 10 carros bien activos, se completa los 25 con la unión que se hizo con los volteos, con los carros que vaya a dar el gobernador a este municipio, bueno, que creo que son 10, completaríamos 20. El proyecto que se hizo, el recorrido hoy el alcalde, era para ver cuántas unidades pueden salir bien sin afectarle un año o dos años, entonces lo que da el jefe de taller de mantenimiento es que es probable que puedan rescatar 7, 8, entonces estaríamos 2 carros arriba de la ruta para completarla aquí en la ciudad de Costa Rica. ¿Cuántos en total ya? 28 carros, lo están analizando bien, ahorita fue nada más un proyecto donde dijo el jefe que pueden rescatar 8, tenemos que ver en el transcurso de días si se rescataron esos 8 o nada más 5 o 6. Oiga, ¿y aquí desde cuántas Bueno, cada término de administración hacen su cabildeo, la autorizan y no sé a quién se lo venden, pero ahorita eso vino el señor alcalde para ver, me imagino que lo va a someter al cabildo y posteriormente a alguien se lo va a vender. Estas unidades que va a enviar el gobernador no sean chatarras, conociendo cómo es, qué cosa es lo que envía. Bueno, esperemos que no sea así, porque de lo contrario seguiremos en las mismas. Y finalmente le informo que el frente frío número 29 amenaza con ocasionar vientos frescos del norte, que inclusive ya se están resintiendo en Coatzacoalcos, oleaje elevado, vientos de 80 kilómetros por hora, descenso de temperatura, algunas lluvias moderadas a fuertes que se van a prolongar durante este fin de semana. Es lo que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional. Y finalmente también le digo que el mexicano Edgar Tamayo Arias podría morir. Solamente un milagro de Dios puede salvar la vida a este mexicano, porque a pesar de que 67 países del mundo han pedido una revisión en su caso por estar presuntamente vinculado con la muerte de un policía estadounidense, las autoridades de Texas no han querido echar marcha atrás a su prácticamente pena de muerte, por lo que se considera que el día de mañana podría darse o bien un milagro de Dios, o en su caso el fallo, que sería inapelable, de ser ejecutado, y así tal vez un mexicano sin dinero, con probabilidades de ser inocente, habría muerto de manera irremediable. Vamos a ver qué pasa con este mexicano Edgar Tamayo Arias. Yo me despido diciendo que tengan ustedes muy buenas noches, cuídense mucho porque ya ve que la autoridad no va a hacer nada por nosotros. Yo lo espero el día de mañana miércoles con más noticias. Los dejo en compañía dentro de algunos momentos de Fidia Sanaya en Consejos de Belleza. Gracias, muy buenas noches. Estuvimos bajo la dirección de producción de Peperana y quisiera agradecer a quienes han hecho el favor de enviar algunos obsequios, muchas gracias y bueno, hasta la próxima, hasta mañana. We'll be right back.
concha del sur. En Coatzacoalcos nací, en Coatzacoalcos.